sociales y cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano, y me refiero a nuestra queridísima Rosa Chávez. ¿Cómo está, Rosa? Acá en Monterrey te saluda Paco Bernal. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Gusto saludarlo. Pues encantado de estar contigo, Rosa, y de que nos platiques ahora, pues con toda esta bola de cambios que hemos tenido a nivel país, a nivel emocional. Pareciera que muchas cosas causan incertidumbre, pero ¿cuál es tu comentario al respecto? Bueno, pues mira, quedamos de hablar de los cambios, ¿no? Los Así cambios es. De primer orden y el cambio de segundo orden. Definitivamente. Mira, esto se da en lo micro y en lo macro. Ajá. En cuestiones de terapia, en la terapia ya sea individual o familiar, la mayoría no pasa del cambio uno. Ajá. El cambio de primer orden, que ¿cuál es? El cambio de primer orden es darte cuenta de dónde estás mal, ¿no? Por ejemplo, ya dices, ah, pues sí, mi hijo es el del problema, ¿no? Claro. Siempre agarran su chivo expiatorio, ¿no? Él es el del problema, ¿no? Es que, bueno, es que porque llega tarde, o es que porque va mal en la escuela, ¿no? Bueno, cuando ya les dicen a los papás, es que no, necesitan ustedes venir a terapia. Ah, no, sí, cómo no, ¿verdad? Porque la escuela se los pide. Pero curiosamente, a la una o dos sesiones ya no vuelven. Entonces se quedan en esa, nada más en saber dónde está el problema. Entonces ya van a señalar al hijo como que él es el del problema, y nada más le van a cargar más a él la mano, como decimos, y no va a haber un cambio. Entonces, para que realmente haya un cambio en la familia, tenemos que pasar al cambio de segundo orden. Ahora, pongo un ejemplo a nivel macro, ahora con el gobierno. Mira, por ejemplo, en los programas sociales, ¿no? Se gastan millonadas en los programas sociales en nuestro país, ¿no? Cada sexenio o cada trienio en diferentes estados le ponen un nombre, ¿no? Al programa social. Así es. Pero no pasan de lo mismo. Mira, en este sexenio hicieron unos apoyos donde iban a los lugares que había así como extrema pobreza, y entre ellos mismos para que cocinaran. Bueno, al poco tiempo ya habían abandonado el programa, ya no les llevaban la carne, ya no les llevaban las verduras, ¿no? Esto me lo han contado señoras que cocinaban ellas para eso, ¿no? Claro. Algo, mira, algo muy parecido a lo que hacían nuestros ancestros, los indígenas, que eran los tequios. Los tequios se juntaban ellos un día a la semana. Claro. Y luego así construyeron las pirámides, así construyeron todos sus centros ceremoniales, ¿no? Eran así los tequios. Ajá. Entonces, en conjunto, pues, entre ellos, todos se dividían la chamba, cosa que no hemos logrado hacer nosotros. Entonces, para que el cambio realmente sea un cambio, tiene que haber una toma de conciencia. La toma de conciencia es, por ejemplo, mira, en la persona que tiene un problema de alcoholismo, el primer paso, todo el mundo lo sabe, ¿no? De doble A. De reconocer. De reconocer, hacer. Ahí creo que se nos perdió por ahí la llamada. Estamos platicando en estos momentos con Rosa Chávez, que nos está platicando acerca de los aspectos que tienen que ver con el cambio, porque pareciera que hay cambio de primer orden y de segundo orden. Nos comenta que el cambio de primer orden se refiere a una vez que nosotros nos damos cuenta que estamos pasando por una situación desagradable. Y lo que cuesta trabajo, incluso en ocasiones no se llega a dar el siguiente paso, que es el cambio de segundo orden. Eso es lo que estamos platicando en estos momentos con Rosa Chávez. Lo invitamos para que esté con nosotros, para que nos marque a nuestro teléfono de Lada sin costo, 01800-263-2510, 01800-263-2510, o que también nos mande un WhatsApp al 818-023-7229. Una disculpa, Rosa, creo que por ahí hubo una interrupción en cuanto a la llamada, pero nos estabas comentando, Rosa, que bueno, así es, una vez que nosotros vamos con el psicólogo y que queremos hacer un cambio en nuestra vida, existe el cambio de primer orden, que es cuando nos damos cuenta de que existe un problema. En este caso, lo mencionabas con los adictos al alcohol, para que eso surja un cambio, las personas se dan cuenta, pero luego, ¿qué sigue, Rosa? De la toma de conciencia. Luego, a ver, ¿en qué te vas a comprometer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para lograr ese cambio? Porque si el cambio depende de los demás, entonces no va a durar mucho tiempo. Claro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, lo van a estar cuidando en la familia para que no beba.
¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, o para que no gaste mucho, esos gastadores compulsivos, ¿no? Sí. Le vamos a quitar la tarjeta, ya no le vamos a dar dinero y eso. Entonces, eso no sirve, no funciona por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no, mira, va a ser aquello como un volcán, ¿no? Claro. Va a estar guardando ahí la energía hasta que hace erupción. Ajá. Entonces, el que va a terapia acepta que tiene un problema y luego le pregunta a uno, ¿no? A ver, ¿a qué te vas a comprometer? Sí, tampoco así como que los terapeutas tampoco tenemos que decirles, haz esto, ¿no? O sea, que él salga de él, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, realmente quiero atacar este problema. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Voy a y muchos que tienen alguna adicción, pues los ves en maratones, ¿no? Porque luego agarran cambian la adicción, ¿no? Uh-huh, es cierto. la negativa por la positiva, ¿no? Claro, sí, definitivamente, sí. Pero es preferible, ¿no? sí, claro, o deportes de riesgo, ¿no? Porque mira, una vez que del cerebro activan la zona del placer, que se llama la zona dopaminérgica, porque avienta dopamina, claro. Y entonces ya es muy difícil controlarla, ¿no? Entonces hay que cambiarla por otra. Y bueno, pues una adicción positiva, otros ayudan a los demás, ¿no? Les da por ayudar a los demás, uh-huh. ¿Sí? O por luego los verás buceando, escalando, o sea, buscando los deportes de riesgo para que también tengan adrenalina. Claro. ¿No? Pero ya hablando de cosas que no tienen que ver con adicciones, también tener, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Que va mal en la escuela, que está a punto de correr, entonces, hacerlos que ellos también digan, a ver, vamos a hacerle dos preguntas, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo es que persiste esta situación? ¿Verdad? ¿Por qué llegaste a esto? Entonces, el otro tiene que decir, pues, porque estuve de holgazán, ¿no? Porque uh-huh. Porque no le eché ganas, no estudié, no me interesó. Ajá, porque quería llamar la atención, que claro. Regularmente eso no se dio en cuenta, ¿no? Sí. Muchas veces es para que los papás los volteen a ver, ¿no? Sí, así es. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y qué necesito para cambiar esa situación? ¿Qué necesito? Entonces, a ver, si por ejemplo no han ido a terapia, dice, ¿qué necesito para cambiar esto? Entonces, no tiene por qué, luego les da la familia por querer ellos resolver todo, ¿no? Ajá. Creen que todo lo pueden. Entonces, claro. A ver, pues vamos a que nos ayude un profesional, ¿no? Sí, definitivamente. Rosa, fíjate que me tocaba escuchar hace algunos días una persona que está en una situación y que, como tú dices, ya dio el primer paso para darse cuenta. El cambio de primer orden. O sea, ya está en el cambio de primer orden. Pero platicando con esta persona me dice, pero no estoy dispuesto a dar el paso número dos. Uh-huh. O sea, no estoy dispuesto, no me siento en condiciones, no estoy preparado. Entonces yo lo que comento y la pregunta va para ti, entonces, ¿qué hay para ese tipo de personas? ¿Continuar como están? Ah, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Ajá. Que ahora, al saber, se va a sentir más culpable. Uh-huh. Sí, va a sentir más ansiedad de que sabe que tiene una bronca y cada que lo haga, se va a sentir mal. Por ejemplo, el que come mucho. Sí. Sí, entonces dice, ya mis niveles de colesterol, de triglicéridos, los kilos que tengo, ya le dijo el doctor que está a punto de dispararse la diabetes. Fíjate. ¿No? Y entonces sigue picando, ¿no? Uh-huh. La pica, comen aquí, comen allá y comen allá, ¿no? Entonces dice, sé que tengo ese problema y todo. Si no da el cambio 2, entonces va a tener más ansiedad y le va a dar más hambre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí que necesita ayuda profesional. Ajá, claro. Ayuda profesional. Ahora, ¿qué hacer para que dé el siguiente paso? Entonces decir, a ver, ve qué beneficios vas a tener cuando des el cambio a segundo orden. Uh-huh. ¿Cuáles serían, por ejemplo, con la persona que me estás mencionando? ¿Cuáles serían los beneficios, no? Para que no lo vean aquello como que, ay, qué hueva, ¿no? Ay, qué cansancio. O sea, o qué compromiso. Sí. Qué compromiso, ¿no? Y qué miedo, no sé. Porque además estas generaciones no queremos el compromiso. Por eso es que luego se van a vivir juntos y dicen, sí, funciona, ¿no? Ajá. Sí, o ¿sabes qué? Entran a una carrera. Sí, me gusta. Ajá. En mis tiempos, ¿qué esperas? Ah, ¿no te gustó? Ahora te aguantas y la acabas, ¿no? Claro, definitivamente. Así era. Ahora hay mucha flexibilidad. Sí, los papás, la permisividad, uh-huh, que la estamos viendo en el gobierno, en las familias, en todo. Entonces, eso no da mucha formación.
en la generación que yo me eduqué, pues eran exagerados, ¿no? Uh-huh. Tampoco estábamos así también, pero sí nos formábamos. Pero ahora sí se exagera para el otro ahora lado. Ahora fuimos al otro lado y entonces ahora sí que no hay formación. Hay va a haber dependencia. Claro. ¿A que le sigan resolviendo la vida? Definitivamente, Rosa, ¿cómo encontrar un buen terapeuta o un buen psicólogo? Porque ahorita ya hay demasiadas terapias y todo mundo hace, todo mundo es coach, todo el mundo es coach y todo mundo sugiere y todo mundo consulta. Sí, la verdad es que sí. Ahora con un curso ya se hacen coach, ¿verdad? Ajá. Sí, no. Definitivamente. Pero, mira, yo aparte, para no mandar a psiquiatría, empecé a ver que sobre todo en mí funcionaba la homeopatía. Entonces, uh-huh, combino las dos cosas. Y avanzan pues mucho más rápido, ¿no? Ajá. Pero también, así como tú dices, híjole, todo el mundo es homeópata aquí, sobre todo en Guadalajara, ay, está choteadísimo todo lo que... Claro. Cuestiones alternativas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, primero pues preguntar con otras personas. Yo creo que la mejor recomendación es esa de boca a boca, ¿no? Claro. Y si van con alguien y no les agrada, pues busquen otro, pero pues tampoco... Luego, mira, también pasa que van con uno o vienen conmigo y que yo soy muy de entrar al fondo del problema muy rápido, ya es algo con lo que yo... Uh-huh. Uno de mis dones, ¿no? Con los que nací, pues, y que lo he ido cultivando. Y luego no les gusta, pues, ¿no? Pues es que a nadie le gusta enfrentarse con sus propios... mismo, ¿no? Sí, definitivamente, y ahí es donde... cargar la cruz, como dicen, ¿verdad? Claro, ahí es donde andamos dando la vuelta después. Sí, claro, y sale más caro. Yo les digo, si no tienen un hijo pronto, cuando me los traen y empiezan los chicos con los primeros problemas, porque, por ejemplo, mira, empiezan con trastornos obsesivos, como comerse las uñas, todo el tiempo estar así, que ese es un trastorno de ansiedad que si no se atiende se va complicando, ¿no? Y el cerebro pues está muy acelerado, por eso necesita esa energía sacarla por algún lado, ¿no? Entonces de ahí vienen las compulsiones. Le digo, a ver, me lo sigues trayendo y sí vamos a tener resultados, pero luego ya no vuelven. El compromiso. Exacto, no hay que te digo, no les da por seguir cumplir. Fíjate, en Estados Unidos te cobran por adelantado las citas. Fíjate, ajá. Pero aquí, uy, qué esperanzas que lo hagas, porque pura crítica, ¿no? Sí. Ay, no, es bien santavero, pero yo creo que sería una buena solución, ¿verdad? Definitivamente sí, porque pues muchas veces nosotros nos gastamos $1,000 en un concierto, pero no vamos con el psicólogo. Ay, así me lo han hecho a mí, ¿no? Ajá. Me piden descuento y luego me dicen, ay, ¿qué crees? Fui a ver a tal artista que me costó 1,500 y yo dije, no, esto no se vale, ¿no? O sea, definitivo. No le estás poniendo realmente, no le estás invirtiendo a tu cambio. Bueno, yo atiendo también, Paco, a distancia. Ajá. Tengo pacientes hasta Estados Unidos, me hablan por teléfono, igual que si estuviéramos frente a frente. Pues, claro. Estoy una hora con ellos y bueno, pues sí. ¿Dónde te pueden localizar, Rosa? Mira, yo estoy, pues acá estoy en Guadalajara y mi teléfono, les voy a dar mi celular. Ajá. 3x3. Sí. 166-9272. Ok, perfectísimo, Rosa Chávez. Me pueden encontrar, Rosa Chávez Cárdenas, me pueden encontrar en YouTube, en todo. Nomás pónganle mi nombre ahí en internet, en Google y verán toda la información. A mi página, mis libros. Los libros también se los puedo enviar. Claro, son muy interesantes los libros de Rosa Chávez. Y te buscamos también ahí en Facebook y en todas las redes sociales, Rosa. En todas estoy, así es. Te mandamos un abrazote a Guadalajara y ojalá que pronto estés por acá en Monterrey. Ojalá que sí. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Bye. Nosotros continuamos, vamos a ir a una pausa. Estamos en vivo, estamos contigo. Esto es Cuéntamelo Todo, tenemos más invitados. Más adelante hablaremos acerca del biomagnetismo con el doctor Genaro Hidalgo. También estará con nosotros Lili Noble hablándonos acerca de el hipo, o sea, el hipo cuando muchas veces pareciera que no podemos pues alejarnos de él, y hablaremos con Paco Santamaría, que nos va a hablar acerca del balance entre la vida online y la vida offline. Regresamos, esto es Cuéntamelo Todo.